¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Permiso, yo soy Lorraine ¿Qué tal? Yo soy Mike, quiero mandar un saludo a Homero que anda en Las Vegas de gira, saludos Homero y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Nos encontramos transmitiendo desde la casa del motoclub Pitbull porque están celebrando su séptimo aniversario. Platícanos, Mike. Sí, este, fue un aniversario hace una semana que tuvieron la fiesta en Huinalá, en el Parque Deportivo Huinalá, y pues contaron con clubes de diferentes estados de la República. Incluso Estados Unidos. Ajá. Eh, la fiesta pues necesita conocerla, ¿verdad? Ahorita vamos a pasar unas imágenes, pero hubo motos, hubo comida. ¿Qué más hubo? Eh, ¿Y música y chicas, muchas chicas. Creo que hubo un show ahí. La banda invitada del día de hoy va a ser Patoki, que también estuvo amenizando el día del evento. Y bueno, vamos a tener, vamos a tener entrevistas con Flaco, quien va a platicar cómo es toda esta experiencia y cómo ha sido vivir eh, todo este ambiente motociclista a través de los últimos siete años. Así es, este, pues esperemos que les guste el programa. Es bueno. completamente este, de motos. Y bueno, vamos a conocerlo. Okay. Esto es Sin Permiso. Bueno, pues primero que nada, eh, dar una gra las gracias al programa Sin Permiso por el, el espacio que nos sigue brindando, eh, nos siguen abriendo las puertas para dejarnos escuchar y que esto sea una ventana para toda la gente que le gustaría incursionar en esto del motociclismo. Eh, pues festejamos nuestro séptimo aniversario ya como organización, festejamos siete años de andar rodando por la República. Siete años de travesías, aventuras, mucha convivencia, gente que va y que viene y pues la verdad es, es un honor, es un honor seguir siendo presidente de esta organización, de esta gran familia que es Pitbull. ¿sí? Eh, lo que es el aniversario en sí, pues es más que nada un pretexto para reunirnos con todos los, los hermanos foráneos, con toda la gente que visitamos. En, en sus aniversarios, en sus eventos, en todos los estados de la República. Entonces, para nosotros es un honor recibir a tanta gente que realmente se siente comprometida, que se siente eh, con los colores de pitbull, teniendo sus propios colores, los hacen a un lado y se vienen a convivir sanamente, creando nosotros como motociclismo un espacio. Eh, realmente, los motociclistas creamos espacios de armonía, creamos espacios de cooperación. Creamos espacios de libertad, de tolerancia y a la vez un compromiso ante la sociedad. Eh, muchas veces estamos etiquetados, platicando anteriormente, lo decíamos, eh, nos gustaría que nos quitaran esa etiqueta de malandros, esa etiqueta de drogadictos, esa etiqueta de gente sin que hacer. Es al contrario. Vean a su, a su lado, vean. La gente que los rodea, probablemente un carpintero, un soldador, que haga su trabajo con bastante esmero y que sea perfeccionista, sea motociclista y no se den cuenta. ¿Sí? ¿Sí? Eso es parte de lo que somos. Somos personas normales, con corazón, con familia, con muchos compromisos y que aparte nos damos a la tarea de vivir esta pasión que es el motociclismo. Pues aquí reglas no existen entre, entre los motociclistas, de hecho pues la motocicleta es un símbolo de libertad, hay ciertas, ciertas formas que manejamos para llevar una mejor convivencia y pues te puedo decir que el 70% de los miembros de, de un motoclub son alfa y es muy difícil, es muy difícil congeniar con, con, tantos, con tantos alfas a la vez. Un 20% son seguidores y un 10% son guías. Este, tomando estas cifras, eh, te puedo decir que, que somos un grupo estrecho, somos un grupo compacto, nos acoplamos a raíz de nos vamos conociendo, nos dejamos conocer, nos dejamos apapachar y tratamos de ser honestos, tratamos de ser nosotros mismos simplemente. Dentro de, de lo que es la organización, pues tenemos funciones. A mí en lo personal, con los pies en la tierra, sin andar rodando, me toca ser el presidente del motoclub. Esto implica no mangonear la gente, no gritar, no ser grosero, al contrario, ser paciente, implica ser mediador, implica tener mucha tolerancia hacia todos y tratar de, de hacer que lleven una mejor relación unos con otros, estar al alba de cualquier problema que se pueda suscitar para adelantarnos antes de que se haga grande dentro ya de lo que viene siendo una rodada hay cargos igual, está el líder puntero que es el demonio, va al frente abriendo camino en este caso es nuestro fundador, Arellano ¿sí? y a mí me toca ir al fondo ¿sí? eh, lo manejamos nosotros como ángel guardián es el que va cuidando que todos lleguen con bien a su destino. ¿Sí? Es parte de lo que nosotros manejamos y tomamos esto de referencia y todos acatamos lo que es eh, la organización, llevamos una sana convivencia y nos respetamos entre nosotros. Más que nada es eso, la clave del éxito, el respeto entre los miembros. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, la sociedad como tal fuera de cualquier organización o cualquier movimiento, ve la vida un poquito más light y cada quien jala para su lado ¿sí? como grupo, como organización o como motociclista sabemos que estamos expuestos a que hoy te veo aquí te saludo vamos a X punto de la república tal vez te quedes en el camino o me quede yo entonces estos los lazos los hace más cerrados los hace más fraternos y nos hace ver la vida diferente nos hace ver que lo material es pasajero lo material no nos importa mucho la verdad aquí lo que importa es el corazón de cada persona lo mencionaba antes también eh, no importa qué tan grande sea tu máquina qué tan grande sea tu casa qué tan gorda sea tu cartera no aquí lo que importa es el corazón lo que importa es que te quites realmente la camisa por un amigo sí. va a sonar un poco fuerte pero la verdad es que aquí el compromiso es, es eh, para con todos, así como yo por mi familia, por mis hijos, podría dar la vida sin pensarlo, o cualquiera de mis hermanos Pitbull lo haría también. Sí, así es el compromiso. Sí. El, próximo martes. el próximo martes, sí. Si sí, no, pues más que nada, pues dar las gracias a toda la gente que confía en Pitbull, que confía en los proyectos que hacemos, eh, eh, que nos siguen. Hay mucho Motoclub eh, que realmente son hermanos, son hermanos de Pitbull y nos apoyan en todo lo que hacemos. Eh, ahora en diciembre tenemos el movimiento que hacemos año con año, se lo recuerdo, es la ayuda en la Colonia Nueva Esperanza con la Asociación Brisa de Amor. El, el grupo de niños cada vez es mayor que tenemos que apoyar, eh, son cerca de 280 niños a los cuales le hacemos la posada todos los años, entonces para que no se les olvide toda la raza motociclista, que se pongan las pilas. Y nos ayuden, nos ayuden para poder llevarles una sonrisa en estas fechas tan bonitas que es Navidad a estos niños que tanto lo necesitan. Este, y pues nada más, les recuerdo a la raza, este, conduzcan con precaución, no excedan la velocidad permitida. Recuerden, recuerden siempre, el ángel de la guarda nos acompaña hasta los 100 kilómetros por hora. Después de esta velocidad, se baja de tu moto desgraciadamente pasan muchos accidentes, todos son por exceso de velocidad. Si te gusta correr, hazlo en la pista, hazlo con seguridad, te va a costar un poquito más, pero te vas a evitar muchas mortificaciones tú, a tu familia y a gente que no tienen la culpa, que son los que están transitando en la calle. Después de los 100 kilómetros que el ángel se, se baja, este, decimos nosotros, se queda nada más a la expectativa y te vigila a lo lejos en caso de algún accidente, Solamente vigila que tu alma llegue a buen destino. Entonces, cuídense mucho. Un abrazo a todos mis hermanos. Ya saben que aquí está su amigo flaco de Pitbull, siempre para servirles.